Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí de nuevo, siempre dando las gracias a vosotros porque os suscribís, porque me estáis siguiendo mucho. Y voy a hacer una recetita hoy que me han pedido. Siempre os digo que pedidme cosas, que yo encuentro que lo puedo hacer, lo haré. Me pidieron hacer una receta, es muy fácil, va a ser un vídeo muy rápido para que no os cansáis mucho. Y lo vamos a hacer muy rápido y muy fácil de hacer, ya lo veréis. Y nada. Daros siempre las gracias y vamos a empezar rápido para que no me llaméis que soy muy pesada, ¿vale? Mira, mirad por aquí, verá los ingredientes. Vamos a hacer un mojo picón. Os quería aclarar una cosa, vamos a hacer mojo picón. El mojo picón no es un mojo rojo, mojo picón es mojo picón picante. De ahí la palabra mojo picón, es canario, ¿vale? Está el mojo rojo que es más dulce, pero lo que vamos a hacer hoy es un mojo picón, muy picante. Esto vale para las papitas arrugadas, para un buen churrasco de carne, de cerdo, de ternera, para lo que queráis. Va a quedar buenísimo. Mirad por aquí los ingredientes que tengo. Es muy fácil los ingredientes que se tienen. Mirad, tenemos pimiento, medio pimiento rojo. ¿Vale? Ahora lo vamos a partir para meterlo en la máquina. Medio pimiento rojo. 8 dientes de ajo. ¿Vale? Estos son guindillas piconas. La puta la madre les suelen decir, o guinda. Picona, pimientos picón. Esto es lo que se le echa, que es lo que le da el picante. Le vamos a echar un poquito de comino, una cucharadita. Pimentón picante de la Vera, también se le echa pimentón picante. Un poquito de sal, vinagre, esto es un bote para reservarlo, y aceite. No lleva más nada. Como veis, lleva cuatro ingredientes y es muy fácil de hacer. Vamos a empezar. Vamos a empezar echando, como veis, llevo guantes porque vamos a manipular los alimentos. Echando los ajitos, vamos a picarlos un poco para facilitar a la batidora el trabajo, para que no trabaje mucho, hay que facilitar las cosas. Entonces la vamos a picar un poquito. Es muy fácil de hacer, ya os digo, y muy bueno para una, ya os di una recetita de papas arrugadas. Ir para atrás en los vídeos míos y siguiéndome que las vais a ver, las papitas arrugadas. También hice un día mojo verde. Mirad, ahora le vamos a echar pimiento, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a facilitar el corte un poco. Pimiento rojo. Le facilitamos un poco el corte, porque si no las máquinas cuesta mucho trabajo que de triturarlo todo bien. Entonces echa todo junto. Ahí. También poneros guantes a la hora de manipular estas guindillas, porque la semilla de esto pica mucho y luego las manos se os va a picar. Esto así es seca. Ya se hidrata ahora con el aceite. Con la misma mano la troceamos, le quitamos la semilla, no eche, y procura no echar muchas semillas que pica mucho, porque consiste que pique, pero tampoco que no se pueda comer. Pero si las queréis sembrar, las podéis sembrar, las semillitas. Yo alguna vez he tenido sembrado. Bueno, aquí vamos a quitar esto que nos está estorbando. Ya veis que lo hemos picado todo. Ahora vamos a echar. Bueno, pues hemos echado la guindilla de la picona, guindilla picona. Y ahora vamos a echarle, mirad, una y dos cucharaditas de pimentón picante. Recordad que estamos haciendo un mojo picón picante. Y vamos a echarle una cucharadita de comino, las cucharitas de café pequeñas, ¿vale? Le vamos a echar un pizquito de sal, no mucha sal. No nos interesa que esté salado, un pizquito. Esta cantidad de vinagre de vino, ¿vale? No le echamos vinagre de manzana. ¿Qué? No le echamos vinagre de manzana, sino vinagre de vino normal. Ay, yo es que creo que le he puesto la cámara muy alto y no he podido ver esto. Bien, bien. Tengo esa mala costumbre de subir las cosas. Bueno, ya le vamos a echarle un buen chorreón de aceite de oliva. Así, un buen chorreón. Cada uno el aceite que tenga. Mirar más o menos por dónde llega el aceite. Como dos dedos de aceite. Dos dedos, porque el otro es de vinagre, dos deditos de aceite de oliva. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, a lo mejor me vais a escuchar bien porque vamos a poner la máquina. La máquina no se mueve, la máquina se deja en el fondo como si estuviéramos haciendo una mayonesa. Que triture ella despacito, despacito, ¿de acuerdo? Venga. Por si no me escucháis, ya lo digo. Vamos con ello.
poquito para que me escuchéis. Ahora ya está todo casi triturado, entonces veis el espesor que tiene, no sé si lo veis bien. Ahora lo vamos a subir un poquito de arriba hacia abajo para que se termine de triturar todo, ¿vale? Lo muy importante es desconectar la máquina, lo primero por seguridad, y esto lo tenemos. No podéis olerlo, pero huele que alimenta. Ahora lo único que tenemos que hacer, si tenemos ya preparada la comida para arrugar o para echarla, nada, y si no, esto lo vamos a echar aquí en un bote de cristal que yo tenía preparado, ¿lo veis? Porque así se conserva, lo puedes tener hasta un mes en el frigorífico, no le pasa absolutamente nada. Así se conserva perfectamente. Voy a haber cogido una cucharita un poquito más grande para limpiar todo esto. Y esto está buenísimo. Pues hoy, y esto se cierra al vacío. Mira qué textura tiene. Mira, mira qué espesor. ¿Lo veis bien? ¿Cómo se mueve? Bueno, pues esto con una tapita así se cierra y se conserva al vacío, sin problemas en el frigorífico. Y bueno, pues hasta aquí hoy mi vídeo. Espero que os haya gustado. Ya os dije que era un vídeo más bien cortito porque el mojo picón no se tarda mucho en hacer. Pero me lo habían pedido y tenía ganas de subirlo. También tengo un par de recetas pedidas que las haré más adelante. Y nada, para no cansaros, simplemente seguir suscribiéndose, compartir mis vídeos, que mientras más los compartáis, más grandes somos. Que estoy muy contenta, pero hacerlo así. Vale, muchas gracias y hasta el próximo.